Desde el 2000, el Museo de la Bicicleta es hogar de una auténtica figura mortoria. Fue fabricada en Alemania hace 127 años. La huésped es Emma, una niña de tres años de edad de origen mexicana que falleció por muerte de cuna. Este tipo de figuras tienen elementos especiales que la hacen única, como partes humanas. En el caso de Emma, cabello, los dientes y objetos personales muy cercanos, su ropa de recién nacida, el belice, la muñequita que tiene en su regazo ese es un juguete, el cual era la figura que ella sostenía en brazos al momento de su muerte y las fotografías de los padres. Eso eran los elementos que generalmente las fábricas que hacían estas figuras mortuarias solicitaban. Además, cuenta con un mecanismo que le permite hacer dos cosas. Cierra y abre los ojos, llora y mueve la lengua. Sin embargo, por su antigüedad, Emma permanece inmóvil dentro de una vitrina. En el mundo solo existen seis figuras de este tipo. Lo que pueden interpretar como un juguete, hacer este tipo de funciones es completamente anormal. Y en esa época, en el siglo XIX, pues esta práctica era muy selectiva para ciertas familias que tenían pues la necesidad de rescatar algo de la memoria del ser querido perdido, ¿no? La costumbre de las figuras mortorias surgió en Asia. Los menores que fallecían eran cremados y sus cenizas vertidas en una muñeca de porcelana. Años después, Europa retomó esta práctica, evolucionando la forma de inmortalizar a las personas. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Cicom Noticias, Juan Pablo Ramírez.